Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí en Los Light, el juego FPS de NetEase, en el cual, para quien no sepa de qué va este juego, es un juego FPS de survival que, por ejemplo, que si mueres en una partida, todo lo que veis en la parte izquierda, menos lo que están en escudo azul, lo pierdes. Así que cuidadillo cuando juegues este juego. Y en Discord se me ha puesto una persona que os pondré por aquí una imagen y tal, que es un. Es como el encargado del contenido de NetEase, que me ha dado un código de canjeo que no sé ni lo que hay. Es que prácticamente lo acabo de canjear ahora mismo, ¿vale? ¡Hostia! ¡Momo, chaval! Eso es una. Esto es una 5, es cosa mía. ¡Es una 5, chaval! Son dos del 5. Estas son. Escucha, 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 escucha. Mete estas, mete estas. Hostias, estas balas son de la hostia. Para que me comprendáis, ¿vale? La perforación de armadura que veis ahí perfora armaduras. Literal, del 1 hasta el 5. Vamos, que esas balas se comen esta armadura. ¡Pah, chaval! Bueno, tengo una M4A1, ¿vale? Como estáis viendo, modificada, chavales. Y bueno, vamos a echar una partida. Dios mío, chaval. Bueno, almacenamiento, nivel 5. Tienda de Heidi, nivel 3. Y la de intercambio, nivel 3, como veis. La mesa ha cambiado porque una vez que vayas mejorando esto, pues va cambiando esta zona de aquí. Así que está muy guapo. Y esta parte seguramente sea para pintar, bueno, customizar las armas, que estará muy guapo. Y bueno, como siempre, un me gusta, comparte, se agradece, de verdad. Me ayudaréis un montón. Ya he explicado un poco así el inicio de lo que es el juego y tal. Ahora me mantendré un poco callado, ya que aquí hay que ir mucho por sonido. Bueno, un poco por sonido y porque tienes un brazalete que veréis en la parte, bueno, en el brazo derecho, que se pondrá en verde cuando no hay nadie cerca y rojo cuando tienes a alguien cerca. Puede ser un bot o una persona real. Y aparte de que arriba a la izquierda son 15 minutos partida nueva. Y si está menos de 15 minutos es una partida empezada por alguien. Así que puede estar algún jugador o no. Así que habrá que ir con cuidado. Y tarda un poco en cargar, así que puede que no haya nadie. Maybe, tal vez. Yo creo que va a ser partida nueva. No creo que esté empezada, ¿eh? Porque tarda un poco en. Poco en meterme, la verdad. Tarda un poco. 14:36, nada. Es una partida nueva. Es partida nueva. Vale, pues venga, vamos. ¿Veis el brazalete como se está poniendo? Ok, venga, hasta luego. Armas, cualquier cosa. Mientras cabalga pasta. Tengo espacio, así que. Vamos a darle caña por los bots. Vamos a pillar un porrón de experiencia. Vamos a intentar subir otro nivel más. Baterías que valen un pastón. Nada, 5.000. Vamos a mirar un poquito por aquí. Mira, 10.000 pavos, chaval. Así que ahora mismo, si me mata un bot o una persona real, prácticamente perdería el casco. El chaleco, la granada, el kit de primeros auxilios y el arma. El único que perdería. El resto no. Bueno, el resto sí. Lo que llevo en la mochila también lo perdería. Lo que no perdería es la mochila.
Es como que pierdes el contenido, pero no el envase. Joder, me cago en la puta, nunca mejor dicho. Y ahora, como es una partida empezada, me la suda ir cagando hostias por todos sitios, porque como no hay nadie real, pues. Fucking shit. Pero no quiere decir que luego se me meta con una persona real, así que cuidadito también. Que si una partida empezada por ti no significa que en algún momento de ahora mismo puede haber una persona real dando vueltas. Es la cosa de este juego, que nunca sabes cuándo hay alguien. Así que voy a aprovechar a. Mira, hay un bot por ahí, ¿vale? A ver si lo veo. Mira ahí. Ahí está. ¿Y cómo saber cuando es una persona real a un bot? Por ejemplo, el que está aquí dentro, que aquí, este colega siempre llama una escopeta. Pues diferenciar a una persona real, pues es como cuando lo matas, ¿vale? Aparte de que se mueve muy diferente a un bot, ¿vale? Se mueve muy diferente. Aquí suele haber siempre un bot o ya lo han quitado. What the fuck? Yo lleno. Let's go. 139.000 llevo encima. Madre mía, chaval, ¿cómo ha venido? Wow. Ah, está abajo. Dale. Eso es un bot, vale. Va, me llevo un cargador para luego venderlo. Me cargo a este señor. Aquí para no hacerte daño, caes encima de esta caja y luego caes. Un G3. ¿Y yo qué llevo? Un G3. Pero tiene. Vale, me lo llevo. Me llevo esto. Normalmente esta peña lleva los G3, las armaduras del tipo 3. Que ahora mismo si alguien me viene con la arma y las balas que tengo yo, me destroza. Ahora, ¿está arriba o está abajo? Perfecto. Un T3, pero es que valen 40.000 pavos, chaval. Uy, un bot. ¿Dónde? Estoy viendo porque quiero cambiar una cosa que lleva este. Mira, tiro esto y me llevo esto. 10.000 de beneficio. Nice. ¿Qué pasa? Que no. Oh, hostia, que no le tengo puesto un cargador rápido a esto. ¡Buah! Vale, aquí a la derecha hay dos bots. Yo siempre cuando hay una partida nueva, ¿vale? Voy a por todos los bots que pueda, tío. Hay siempre uno abajo y otro arriba. En esta parte. Es que es literal. ¿Ese es el de abajo? Y el de arriba está aquí. Y ya está. Vale, y si no lo encontréis arriba, está aquí abajo. Vale, lo maté, ¿no? Ok. He escuchado cosas aquí, tío. Vale, es un bot, vale. ¿Respawnean? Pues mi teoría es que sí. Hostia, no tengo muchas balas, tú.
Bueno, te has pasado, pero bueno. Voy a utilizar el arma de los bots, tío, porque... Hostias. Lo tengo encima. Hola, hola, hago. Este me ha dejado dudas, ¿eh? Cuidado. Es que se ha movido como normalmente lo haría yo, más o menos. Este me ha dejado mucho en duda. ¡Hostia, chaval! Este es real. Este es real, este es real. Este es real, este es real. Escucha, hostia, tú qué bien lo has hecho. Vale, ahora os explico. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Hostia, qué bien lo ha hecho el capullo. Pero en cuanto ha corrido, he dicho, hostias. Vale, a ver, me voy a explicar por... Toma, me acabo de partir las piernas. Bueno, cuando esto aquí abajo, vale. Que se ha quedado así un momento y luego, y luego ha venido así corriendo. Es lo que hacen los bots. Cuidado que flipas. Nada, PP19. Este venía con una clase típica del... De los de pago. Este es un merodeador de estos. Mira, 5 de 5. ¡Oh, me pasé la misión! Vale, esta misión, vale, ahora os le digo que... Es muy rara, tío. Es muy rara. Estas llaves, me cago en la madre que lo parió. A ver, os digo otra cosa de aquí dentro. Hay cosas aquí dentro que valen un pastón, chaval. Qué joder, macho. Bueno, que nos vamos. Dark Ángel se juega con tus sitios. Cuando mates a alguien, hecho. Cuando mates a alguien y cuando le vayas a ultear, ¿ves esto? Placa de identificación. stay with me, you're gonna make it. Una mierda. Muere. Le he dado sin querer a rescatar. Bueno, lo dicho, cuando mates a alguien y veas esto, que sepas que es una persona real. Porque en diferencia de los bots, mira, solo tiene esto. Nada más. Así que dicho esto, nos vamos a tomar por saco. Otro. ¿Y este qué hace? Tampoco no tenía gran cosa. Tú, ¿y la granada que le he tirado se la ha zampado o no la ha lanzado? Espérate. Pues nada, chavales, nos hemos cargado. ¿Veis lo que os digo? Aunque sea una partida empezada, si sí te pueden meter gente a tu partida. Eso sí, 34.000 que de experiencia que me he ganado. ¡Vamos! Ahí estamos. Entonces. Pone dos. Vale, un momento. Voy a vender
Esto que se puede comprar normalmente. Ese arma no la quiero vender. Nah, transferir todo. Fuera. Ahí estamos. Pone dos, pero bueno. El otro no lo habré pillado por falta de espacio, digo yo, ¿no? Supongo. Pues al otro no sé cómo se llamaría, pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, ha salido bastante bien la cosa. A ver cuánto ganamos. Esto. Y... Vale. Ya está. 154.000 que nos hemos ganado en un momentillo. Más... Esto, 3 millones nos acabamos de llevar. ¡Vamos, chaval! Vámonos, tío. Pues bueno, chavales, hasta aquí el gameplay. Espero que os haya gustado, que os haya encantado. Ahora yo, pues, hombre, ordenaré un poco toda esta vaina que hay aquí. Y nos vemos en un siguiente episodio, así que hasta la próxima y chao, chao.